Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic. Para este video, lo que te traigo es cómo realmente montar una lista de acceso estándar y una lista extendida. Si el contenido de mi video te gusta, por favor, no olvides suscribirte. Listo, chicos, entonces empecemos. Nosotros tenemos básicamente la configuración del router, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ya toda la configuración dada. Entonces, si yo mando un paquete en este momento, está funcionando de todo lado a todo lado, porque no tengo listas de acceso configuradas. Entonces vamos a configurar las listas de acceso, pero el ejercicio es muy puntual y nos dice simplemente: la LAN de Bogotá solo la puede visitar desde Manizales y todo Cartagena, desde la Catedral de Manizales y todo Cartagena. Entonces la idea es que únicamente la Catedral va a poder acceder realmente a la red de Bogotá, y todo Cartagena va a poder entrar a la red de Bogotá. Entonces, básicamente, vamos a comenzar. Lo podemos hacer con una lista de acceso estándar o una lista de acceso extendida. Vamos a comenzar por la lista de acceso estándar. Entonces, la lista de acceso estándar únicamente va a pedir el origen. Entonces, al él solamente pedir el origen, nosotros debemos poner esa lista de acceso. Yo puedo poner la lista de acceso realmente en cualquier punto de poder, la puedo poner en cualquier punto, pero lo recomendable es que la lista de acceso, si es estándar, se ponga lo más cerca al destino. ¿Quién es el destino en este caso? La red de Bogotá, toda la red de Bogotá. O sea que nosotros la vamos a intentar poner, esa lista de acceso realmente la vamos a poner dentro del router de Bogotá en la interfaz LAN. Ahora la pregunta es si es de entrada o de salida. Entonces, vamos a suponer que vamos a mandar un paquete de San Felipe. El paquete viaja hasta el switch, sale y llega, entra al router de Cartagena. Sale del router de Cartagena, sale del router de Cartagena y entra al router de Bogotá. Y sale del router de Bogotá al switch. Entonces nosotros la vamos a poner acá de salida. Miren, él sale, el paquete va viajando y sale del router de Bogotá. Entra al switch y entra a los diferentes equipos para donde vaya. Entonces, ojo, la política la vamos a aplicar en la interfaz Giga 00, que es la interfaz LAN, y la vamos a aplicar de salida. ¿Por qué? Porque la idea es que es cuando el tráfico entra, en este caso entró por una serial, y siempre que vaya para la LAN va a salir por la interfaz LAN. Entonces la vamos a aplicar de salida en esa LAN. Listo, entonces vamos a comenzar. Para configurar la política, nosotros vamos a decirle IP Access List, y dentro del Access List le damos un nombre. Entonces, esto que yo les estoy explicando son listas de acceso nombradas. Bien, entonces yo le voy a decir, bueno, quiero la lista estándar o extendida. Entonces yo le voy a decir, bueno, mi lista es estándar y la voy a llamar Manicarta. Bien, pues ya creé mi lista de acceso, es estándar, y tengo que darle unos permisos o quitarle ciertas entradas. Entonces lo primero que yo voy a hacer es decirle, bueno, voy a permitir como tal a la Catedral. La Catedral tiene esta dirección 192.168.0.12. Entonces yo le voy a decir, bueno, listo, entonces permit host 192.168.0.12, y perfecto, con eso ya él tiene la lista de acceso y va a darle permiso a Catedral, al equipo de Catedral, únicamente al equipo de Catedral, porque yo le dije acá la palabra reservada host. Bien, luego de eso vamos a darle permiso a toda Cartagena, y Cartagena tiene esta dirección de red. Entonces nosotros vamos a decirle, bueno, acá permit 192.168.0.100. miremos que acá es 100, no es 0, sino es 192.168.100.0. Esa es la red que yo voy a permitir con una wildcard. Entonces yo quiero permitir toda la red, como es barra 24, cuando yo quiero permitir toda la red pongo la máscara de subred al revés, que sería 0.0.0.255, y le damos enter. Pero venga, ¿por qué se hace realmente eso? Entonces nosotros lo que hicimos fue decirle, venga, 192.168.100.0, ¿sí? Con una wildcard 00255. ¿Qué significan estos unos? Estos unos es como si yo... Estos unos en la wildcard lo que dicen es que la dirección de red puede variar. Es un comodín. El tener un 1 es un comodín. Háganme cuenta, yo puedo poner cualquier número acá
que sea posible en binario, o sea, o ceros o unos. Si yo lleno todo con unos, me quedaría 192.168.100.255. Y si lleno todo con ceros, sería 192.168.100.0. Lo que quiere decir que con esa wildcard yo voy a poder tener toda la red. ¿Por qué? Porque básicamente estas X lo que indican es que dentro de mi dirección va a permitirse cualquier dirección que tenga ahí X, o que tenga, mejor dicho, 1 o 0. ¿Sí? Si yo le llego a poner esta 192.168.100.000 con wildcard 000, lo que le estoy diciendo es que en este punto la dirección es muy concreta y únicamente se le va a permitir realmente la entrada a esa dirección. Lo mismo logramos hacer con la palabra host, ¿vale? Entonces, perfecto. Nosotros ya permitimos como tal el acceso desde Catedral y desde Cartagena. Entonces salimos de la lista de acceso y vamos a entrar a la interfaz. Entonces dijimos que la interfaz que me interesa realmente es esta que estamos acá. Ojo, yo quiero bloquearlo de salida, ¿vale? Porque necesito es cuando el paquete viene viajando, ya sea desde Cartagena o desde Manizales, ese paquete entra al router y yo necesito que él básicamente lo bloquee cuando salga del router. ¿Para qué? Para no tener que poner en cada una de las dos entradas que hay. Entonces yo voy a poner ese de salida, ¿listo? Entonces vamos a decir interfaz gigabit 00 y ahí le vamos a decir IP Access Group. Entonces, luego de ese IP Access Group, yo le voy a poner la palabra que le puse realmente a la lista de acceso. Para mi caso era manicarta, entonces yo le voy a decir, bueno, manicarta, y le vamos a decir que ese IP Access Group es de salida, porque el paquete, vuelvo y repito, está saliendo del router. Yo lo estoy bloqueando en esta interfaz y necesito que lo bloquee cuando esté saliendo. Pues vamos a probar si eso funciona o no funciona. Pues voy a mandar un paquete desde Los Nevados hasta Salitre. El paquete falla. Voy a mandar un paquete de Catedral hasta Salitre. Y miren que el paquete sí ya está llegando. Si yo hoy mando un paquete de Los Yarumos a Salitre, falla. Y de Islas del Rosario, vamos a borrar, a Unicentro llega. De San Felipe a Unicentro, él también llega. ¿Listo? Recordemos que siempre la última entrada de la lista de acceso dentro de las estándares es un DNA any. Pero si nosotros queremos ir y ponérsela, se la podemos poner. ¿Listo? Eso me daría realmente respuesta a la siguiente lista de acceso, que dice: las LAN de Bogotá solo pueden ser visitadas desde todo Cartagena y desde realmente la Catedral de Manizales. ¿Listo? Perfecto. Entonces dice, India Catalina puede navegar en Monserrate. Entonces, como todo, realmente todo Cartagena está permitido, pues realmente si yo voy a Monserrate, vamos a mirar que Monserrate tiene 192.168.100.254. Voy a cambiar el código de Monserrate, voy a entrar al servicio, voy a entrar a HTTP y voy a editar un poquito el código y le voy a escribir acá H1 bienvenido a, vamos a ponerle aquí un BR para que salte y le vamos a escribir otra vez Monserrate y cerramos nuestro H1. ¿Listo? Perfecto. Entonces, si no lo alcanzamos a ver, les voy a mostrar el código acá para que alcancen a mirarlo. Entonces, simplemente H1, bienvenido a Monserrate y cerramos el H1. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en ese caso vamos a guardar. ¿Listo? Y vamos a ir y vamos a entrar desde India Catalina. Entonces, dice que India Catalina debe poder entrar a Monserrate. Entonces, vamos a ingresarle la dirección URL 192.168.200.254 y le vamos a dar realmente go y vamos a mirar que él entró a Monserrate. ¿Listo? India Catalina puede entrar a Monserrate, pero realmente si yo entro desde San Felipe también va a poder entrar, 192.168.200.254. vamos a darle go y nos damos cuenta que también entra San Felipe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ir y vamos a ejecutar una política de entrada
porque entra. El paquete viene. Viaja. Miren cómo está cómo está llegando al router. Está entrándole al router. Pues vamos a entrar a poner la política de entrada en el giga 00. Y en ese solamente vamos a permitir realmente que pueda mandar India Catalina. Únicamente India Catalina. Pues vamos a poner esa lista de acceso. Entonces entramos enable conf terminal. Luego vamos y le damos IP access list. Le decimos la lista de acceso es extendida y le voy a decir www. O le vamos a decir web. Pongámoselo en mayúscula para que la podamos encontrar. Listo, entonces nosotros ya tenemos la lista de acceso extendida montada. Entonces yo le voy a decir, bueno, yo quiero permitir, ¿sí?, el protocolo IP. ¿Listo? O le puedo decir acá TCP, más bien, digámosle. Vamos a permitir el protocolo TCP. ¿Desde qué equipo? Desde 192.168, o digámosle acá, host 192.168.100.12. ¿Y hasta qué dirección? Entonces le voy a decir, bueno, hasta la dirección host únicamente para el servidor de Monserrate, que es 154. Entonces sería host 192.168.200.254. Y le voy a decir que es igual a EQ. ¿Listo? Entonces él me dice, bueno, EQ. Y yo le puedo decir EQ80, que es el número del puerto, o le puedo decir EQWWW. Y le vamos a decir que ahí ya permitimos realmente el paso de India Catalina, que tiene la 192.168.112, miren, del host 192.168.112 hasta 154 por el protocolo www. Eso es lo que le estoy diciendo. Listo, miren, acá tenemos la dirección y el protocolo. Y luego voy a bloquear los otros, porque obviamente ahí lo que me da a entender el ejercicio es que debo permitir a India Catalina, únicamente India Catalina. Entonces luego le voy a decir, deny, y le vamos a decir a qué protocolo vamos nosotros a denegar. Entonces le voy a decir, deny TCP. Listo, entonces ahí ya denegué realmente el TCP. ¿Desde qué red? Entonces yo le voy a decir, pues la red que yo quiero denegar es Cartagena Total. Y entonces le voy a decir 192.168.100.0, espacio. Lo mismo que expliqué en las listas de acceso estándar, aplica para las extendidas, 0.0.0.255. Y en ese caso, ya le estamos diciendo realmente que coja toda la red. Venga, pero ¿por qué coja toda la red si necesitamos permitir a India Catalina? Pero India Catalina está en una entrada anterior, entonces él siempre va a ir de arriba hacia abajo. Y al ir de arriba hacia abajo va a encontrar primero el permiso de India Catalina que el deniegue como tal de la red. Entonces, India Catalina va a tener permiso, pero el resto no. Entonces, ya le dijimos que vamos toda esa red. Y toda esa red va a tener denegado, entonces, el acceso a qué, a un host. ¿Y cuál es el host? 192.168.200.254. Y le vamos a decir acá EQ para que solamente deniegue el puerto. Pues en el anterior le di 80, en este le voy a dar www. ¿Listo? En el anterior le di www, en este le voy a dar 80 para que se den cuenta que es exactamente igual. ¿Listo? Perfecto. Me falta una cosa. Me falta permitir el resto de protocolos. Entonces luego le voy a decir permit IP any. ¿Qué le estoy diciendo? Si no ha sido denegado en las listas de acceso anteriores, en las entradas anteriores, access list entry, entonces permita cualquier cosa de cualquier origen a cualquier destino. ¿Listo? Y le vamos a decir enter. Nosotros no hemos aplicado esa lista de acceso. Ya explico bien el funcionamiento como tal de la lista, pero no hemos aplicado esa lista de acceso. Entonces vamos a entrar al puerto. ¿En qué puerto la vamos a ejecutar? Interfaz giga 00. ¿Por qué la giga 00? Volvemos a decir, como esta es una lista de acceso extendida, se debe poner lo más cerca al origen.
el origen realmente es Cartagena. O sea que realmente nosotros vamos a tener esa conexión aquí en Cartagena, ¿sí? Entonces va a ir de entrada. Listo, entonces yo le voy a decir IP Access Group. ¿Listo? ¿Cómo le llamé yo a mi lista de acceso? Entonces mi lista de acceso realmente se llamó web, WB. Miremoslo acá. ¿Listo? Entonces yo le digo, ah, bueno, IP Access Group, web, y yo le voy a decir si de entrada o de salida. Le voy a decir in, de entrada. Y ahí yo ya tengo mi lista de acceso montada. Voy a decirle do show access list. Y vamos a ver qué dice mi lista de acceso. Pues, ¿por qué es importante? Tenemos tres entradas dentro de la lista de acceso. La lista de acceso dice que permite como tal el TCP, ¿sí? Entonces permite que el computador 112 entre hasta el equipo 154 y que nadie más de la red pueda entrar a ese 254. De resto queda todo el resto del tráfico queda permitido. ¿Listo? Entonces, vamos nosotros, si no queremos ese, pues simplemente nosotros podemos entrar a la lista de acceso y quitarle ese permit IP en IN. ¿Listo? Y ahorita se lo voy a quitar y voy solamente a dejar los pines para que los pines queden funcionando. Si el ping va desde la red de Cartagena hasta la red de Bogotá, que pueda pasar, pero únicamente los pines. Entonces, vamos a ir y vamos a hacer la prueba que hicimos ahorita. Pues vamos a decirle, venga, voy a entrar a 192.168.200.254. ¿Quién es esa dirección? Esa dirección realmente es este servidor web. ¿Listo? Entonces, el servidor web. Vamos a ver si él entra o no entra, mire. No entró, San Felipe no entró. Voy a ir a Isla del Rosario, a ver si Isla del Rosario sí entra. La lista de acceso tampoco debe dejarlo entrar. Entonces, espérenme que me salí. Tampoco debe dejarlo entrar. Pero voy a ir a India Catalina. Y en India Catalina sí debo tener realmente, como tal, acceso. Uy, acá me había faltado un punto, pues por eso no iba a entrar. Listo. Entonces, ¿era por eso que no entraba o sería que sí funcionaba la lista de acceso? Entonces, vieron que India Catalina entraba a Monserrate. Vamos a ver si este entra. Si este no entra, el otro tampoco. Miren que ahí yo le doy go y él no entra como tal al servidor. Pero entonces nosotros permitimos todas las conexiones. Entonces dijeron no, únicamente permitamos el ping para que se pueda conectar entre Cartagena y Bogotá. Entonces vamos a entrar otra vez. Vamos a salirnos de la interfaz. Y luego vamos a decirle IP Access List Extended, porque esa lista es extendida, web. ¿Listo? Y si yo miro en la entrada 30, yo le di un permit IP en INI. Le voy a decir no 30. Y con eso borré esta entrada. Vamos a ver si eso es cierto. Voy a decirle do show access list. Y nos damos cuenta realmente que solamente tenemos la entrada 10 y la entrada 20. Tienen que acá me dice cuántos, básicamente cuántas veces yo entré a esa política. ¿Sí? O sea, cuántas veces tuvo que permitir o denegar. Y en ese caso, nosotros ya denegamos realmente todo el resto. Si yo voy y mando un ping de San Felipe a Salitre, ese ping falla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí al final, así no se vea, un bloqueo, un deny IP NIN. Sí, entonces él no deja realmente que yo comunique a nadie con nadie. Entonces vamos a decirle nosotros, no, pero yo sí necesito como tal una entrada. Y esa entrada es un permit. Entonces yo le voy a decir, ah, bueno, permit ICMP. ¿Qué es ICMP? El ping. Entonces, permite al ICMP de cualquier computador en la red. En la red de Cartagena. Entonces, cualquier computador se escribe 192.168.100.000255 de Wildcard. 192.168.0.100.0 un Wildcard 0.0.0.255 de Wildcard. ¿Listo? Entonces, ¿para qué destino? Entonces, ya le dije, cualquier computador, a cualquier computador de la red de Bogotá. Entonces, ¿cómo le digo eso? Lo mismo, 192.168.200.0 con Wildcard 00255. Entonces, 192.168.200.0.0.255. Y en ese caso,
nosotros ya le dijimos realmente a él que permita todo el ICMP. Entonces vamos a volver a probarlo. Les voy a volver a mandar el paquete desde San Felipe a Salitre. Perfecto, desde San Felipe a Monserrate. Él tiene ping, pero cuando yo vaya a ir y vaya a revisar la parte de 192.168.0.254, el protocolo HTTP, miren que el protocolo HTTP falla. Más, en India Catalina, tengo el ping, perfecto, el ping está hecho. Y además del ping, también voy a probar que tenga acceso por web. Entonces voy a copiarle la dirección y vamos a mirar 192.168.0.254. Entonces me dice que no hay como tal entrada. Entonces vamos y miramos a ver por qué no. Le decimos el do show access list. Y vamos a ver qué me dice él. Entonces, él me va a decir que permite a 10.12 para 202.54. Vamos a ver si fue que yo le escribí mal la dirección. 192.168. Claro, yo le escribí 0 y es 200. Entonces, 200.254. Él entra a Monserrate. Pero cuando yo voy a entrar desde acá, qué pena el error. Yo le digo 200.254. Realmente, ¿qué va a pasar? Él no va a poder entrar como tal. ¿Listo? Espero que haya sido un video de utilidad en el cual tú hayas aprendido más o menos a manejar esas listas de acceso. Muchas gracias y por favor no olvides suscribirte. Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta luego.